gracias a la organización por haberse acordado de un humilde aficionado a la hora de cerrar este gran evento. Y nada, quiero presentarme un poco y quiero hablar un poquito de mí, no porque mi vida tenga importancia, que no la tiene ninguna, sino porque al final os voy a contar algo de esa foto. Yo soy veterinario, cuando acabé de veterinaria me hice veterinario militar y me jubilé muy pronto, me jubilé con 43 años, o me jubilaron con 43 años, y me dediqué a hacer en esta vida las cosas que me gustaban. Me hice guía de montaña, en vez de buscarme un segundo trabajo y ganar mucho dinero, pues me dediqué a vivir, que es a lo que hay que dedicarse. Me hice guía de montaña, luego me hice encuadernador artístico y al final, cuando salieron las cámaras digitales, retomé lo que había sido una gran ilusión mía durante toda la vida, que era hacer fotos de pájaros. En el año 74 yo me compré una Olympus y un teleobjetivo de 300 milímetros y con una diapositiva me dediqué a perseguir a los pájaros con unos resultados, como imaginé, nefastos. Cuando apareció la digital y aparecieron las redes sociales nos abrieron el camino a la fotografía de naturaleza a muchísimos aficionados que no sabíamos, como dicen los moros, no sabíamos manera, no teníamos ni puñetera idea de cómo se hacía una foto de un pájaro. No sabíamos lo que era un jay, no sabíamos lo que era un comedero. Esa fue la gente que nos abrió los ojos. Y esta técnica de alta velocidad, que es la que más me gusta y más uso, le voy a quitar la capa porque no veo un pimiento. Se reflejan. Esta técnica, que es la que más uso, cuando yo la empecé, yo tenía ya más de 50 años. Es posible que tuviera unos 55 años. ¿Y por qué cuento esto? Porque esta foto que veis ahí en la pantalla, que es un roquero solitario a punto de comerse un saltamontes, que justo en el momento de acercarse el ave, abrió las alas y el ave se asustó y soltó los flashes, e hizo así y se quedó colgado en el aire. Esa foto la subí yo a Nikonistas. En Nikonistas, con las fotos que se suben todos los meses, que son varios miles, se organiza un concurso mensual para elegir la mejor foto del mes, y tuve la suerte y la benevolencia de mis compañeros de Nikon de que me eligieron como foto de mes. Y a raíz de elegirse como foto de mes, hubo, pues yo que sé, un centenar o 150 comentarios en la foto. Y uno de los comentarios decía, qué maravilla de foto, porque yo además de subir la foto subí el making of, ¿cómo está hecho? Eso, subí eso, una foto de eso. Y me decía el tío, qué maravilla de foto. Yo me conformo con verlas porque yo sé que nunca haré este tipo de fotos. Entonces yo le contesté, digo, ¿qué edad tienes? Y me dijo, 32 años. Y yo le dije, pues yo empecé en alta velocidad con 55. Así que, por favor, y le pedí un chorreo, es la única vez en mi vida que yo he hecho un chorreo por internet. Le dije, no hay derecho a que un tío con 32 años se ponga límite en esta vida. Soñad lo que queráis, que podáis realizar vuestros sueños si de verdad lo tomáis con ganas y con interés. Es lo que decía ya el niño de las luces. Si te gusta una cosa, hazla. O por lo menos inténtalo. En fin, ahora voy a contaros un poco lo que vengo esta mañana aquí a hacer. Tengo dos noticias, una buena y una mala. Primero voy a dar la buena. Yo no vengo a enseñaros fotos. Yo voy a enseñar 7 o 8 fotos, pero para ilustrar cómo se hace los resultados de este tipo de trabajo. Y la mala es que esta charla va a ser muy técnica. Yo quiero que salgáis de aquí sabiendo hacer una foto en alta velocidad. Y quiero que sepáis, desde el objetivo que tenéis que usar, el cuerpo de cámara que tenéis que usar, los cables que unen la cámara al flash, el tipo de flash, el fondo artificial, en qué está impreso el fondo artificial, porque eso me dio mi de guerra hasta que lo conseguí, dónde se compran trípodes baratos y dónde se consigue una barrera de infrarrojo. Esas son todas las cosas que os voy a explicar. Así que primero voy a enseñar unas poquitas de fotos para que veáis cómo se hace. Bueno, esa foto ya es un roquero solitario que está a punto de atrapar un saltamonte. Por supuesto, el saltamonte se lo pongo yo, porque si tú esperas a que se ponga un saltamonte ahí y esperas a que entre el pájaro, pues te puedes morir. Aparte de eso, yo ya era íntimo amigo del pájaro, ¿eh? Tenía una amistad consolidada de varios meses. Ese pájaro, aunque os juro que es verdad y lo sabe, ese pájaro cuando yo llegaba con el coche volaba al lado del coche. Y cuando me ponía a montar el equipo, se ponía a cantar a 4 metros de mí, como diciendo, digo, que tengo niños y que hay que llevarle el papel. Lo más bonito de ser fotógrafo de naturaleza no es pagar 150 o 200 euros, 80 euros, y meterse en un jay donde un señor acostumbrado a un azor que va a comerse una paloma y hacerle la foto. Esa foto la tiene todo el mundo que se ha gastado 80, 100 o 150 euros.
Lo bonito es cobrarse un bicho y que el bicho confíe en ti. Eso es lo más bonito. Bueno, entonces voy a poner unas poquitas de fotos, pero vamos, muy poquitas. Este es un rockero solitario. Ahora sí, no me pongo la gafa. Esto es una golondrina. Esta foto voy a poner el making of, porque todo lo que os cuento, vosotros vais a esa foto y pensáis, vos, esa foto, el cielo es eso que está ahí detrás. El cielo ese que parece un cielo tan real detrás de la golondrina no existe. Es un cartón, un cartón no, es un vinilo, pero vamos, prácticamente un cartón. Aquí tenéis la misma golondrina, un ciélago que también se hace. Este no lleva fondo artificial, simplemente lleva la naturaleza, que en los animales nocturnos. No hace falta ponerle fondo artificial, puesto que son nocturnos y un fondo oscuro o negro detrás va con ellos fenomenalmente. Más golondrinas, estas son recientes de este año. Aquí se ve perfectamente el fondo, que es ese mismo, porque se ven hasta las mismas vetas y todo. Esta es la hembra del roquero solitario que colaboraba conmigo tanto como el macho. Más golondrinas. Más golondrinas, como veis, los detalles que se alcanzan con esta técnica, fijaros los flash de la parte de arriba de las alas, cómo están, porque el animal estaba ascendiendo y, en fin, tiene que levantar esas plumas. Se consiguen una serie de detalles impresionantes. Bueno, estas fotos ya no son mías, estas las he cogido de internet de un amigo. Yo soy muy minimalista. A mí, mientras menos cosas haya en la foto, más cielo y más pájaro, mejor. Sin embargo, hay personas que les gustan montar su portal de Belén. Pues yo lo respeto. Y me he traído fotos de este tipo para que veáis los portales de Belén que montan algunos compañeros. Algunas preciosas, muy bonitas, pero yo soy más minimalista. Yo me gusta demasiado que aquí tuve que poner la ramita. Bueno, y primero os voy a contar qué es la alta velocidad. En internet, en Facebook, hay un foro que se llama Fotografía de Alta Velocidad y Fototrampeo, que son cosas que van bastante unidas. Y de vez en cuando hay un señor que sube fotos de aviones y el moderador se las borra y le dice, es que esto no es alta velocidad. Y el interfecto dice, es que el avión iba cagando leche. Si eso no es alta velocidad, a ver, ¿qué es alta velocidad? Yo quiero dejaros bien claro que es alta velocidad. Realmente esta charlilla se debería llamar alta de velocidad con flash de mano. Porque hoy día, con las cámaras que hay que alcanzan esos ISOs brutales, se pueden conseguir fotos de alta velocidad sin flashes. Pero tradicionalmente se ha hecho con flashes. Lo de la ISO, desde que apareció la D3S, yo soy Nikonista. Y la D4S sí se consigue. Antes, usted se va a pasar de 3.000 de ISO y te salía una caca, con perdón. ¿Qué es la alta velocidad? Vamos a ver. La alta velocidad es fotografía hecha a muy alta velocidad de obturación. Y cuando digo muy alta velocidad de obturación, estamos hablando de un 8.000avo, de un 16.000avo, de un 32.000avo de segundo. Pero ojo, la cámara está puesta a un 250avo de segundo. Porque como dices que estás haciendo la foto a un 8.000avo, si la cámara la tienes puesta a un 250avo de segundo. Pues muy fácil. Esa cámara, tal como está ahora mismo, a un 250avo de segundo y F16 en manual, todo lo que yo voy a hablar es en manual. Si yo hago la foto me sale negra. Con la luz que hay aquí, F16 y un 250avo, negra, más negra que el sombrero de un grillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa foto negra? En esa foto negra hay un instante en la que salta un flash, o cuatro flashes sincronizados, o 18 flashes sincronizados. Salta un flash. Y la duración del destello de ese flash es un 8.000avo, un 4.000avo o un 16.000avo de segundo. Esa es mi velocidad de obturación. Es como si yo estuviera trabajando en una habitación oscura, ¡ah! El flash salta, eso es lo que dura. ¿Y eso qué pasa? Eso tiene una capacidad de congelar el movimiento brutal. Este tipo de fotografía no solamente se usa para fotografía de animales, que sí, que ahora mismo quizás sea lo que más se use. También sirve para fotografía artística, para fotografía científica. ¿Por qué? Pues fotografía artística. Pues hace un par de años se pusieron de moda fotos de gente saltando. Y la mayoría estaban movidas y sin detalle. Si tú lo haces con esta técnica, tienes una foto perfecta. Con fondo negro, pero perfecta. Fotografía científica.
Pues toda la cuestión del movimiento de los líquidos, cómo se expanden las ondas, cómo... eso se ha conseguido con fotografía de alta velocidad. De hecho, cuando apareció la fotografía, al principio eran muy críticos con la fotografía porque decían que con fotografía no se hacía nada, que no pudiera ser un buen pintor, hasta que un francés se fue al hipódromo, hizo una fotografía del caballo de carrera y demostró que a los caballos de carrera había momentos que tenían las cuatro patas en el aire, cosa que hasta entonces nadie había podido ver porque no existía una fotografía de alta velocidad. Esa fotografía, yo no sigo, son fotografías muy conocidas y, en fin. Bueno, entonces yo creo que la técnica es hacer una foto en lugares con luz escasa. Yo trabajo normalmente... hay quien trabaja en casa, así que esto se puede montar en casa. Incluso pueden hacer mini montajes para hacer fotografía a un ratoncito que salta de un sitio a otro, a un caracol, a cosas, en fin. Bueno, un caracol no hace falta alta velocidad, pero en fin. Ahí a baja velocidad. Y también se puede hacer en el campo. Cuando yo trabajo en el campo, me tengo que buscar una sombra lo más profunda posible. Mientras tenga sombra, yo sé que a F16. Y a un 250 me van a hacer las fotos negras o prácticamente negras. Yo meto mi destello de flash, ya tengo mi velocidad de obturación ahí. ¿Queda claro el concepto de fotografía de alta velocidad? Que no es hacer la foto muy deprisa. Que no. Que es hacer fotos con tiempo de obturación muy breve y normalmente es un tiempo de obturación que no nos ofrece la cámara, sino que nos ofrece el destello de los flashes. ¿Y cómo conseguimos ese destello de flashes tan corto? Pues los flashes, prácticamente hoy día todos los flashes, salvo aquel que tengáis, de cuando yo diría la Olympus, que era un... hoy día todos los flashes, hasta los baratos, tienen una cosa que se llaman potencias parciales, que como intentes ponerlas siguiendo el manual de la cámara, la vas a pasar canuta, porque están traducidos con el traductor de Google y la pasas fatal. ¿Las potencias parciales qué son? Bueno, pues las potencias parciales no son tales potencias. Es decir, un flash, cuando descarga, descarga toda su potencia. El condensador no entiende de potencias parciales, el potenciador se descarga. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando ponemos potencias parciales? Estamos modificando la duración de la descarga. De tal manera que cuando un flash está a toda la potencia, descarga todo el condensador. Cuando está a media potencia, descarga medio condensador, pero no lo descarga en el mismo tiempo, sino en la mitad de tiempo. Es decir, el condensador se está descargando la mitad de tiempo. A un cuarto se descarga la cuarta parte del tiempo. Entonces, si un flash normal, cuando tiramos con un flash a potencia completa, estamos tirando a un 250avo de velocidad, o a un... sí, sobre 250, 200, cuando reducimos a un medio ya estamos tirando a un 500. Cuando reducimos a un cuarto, ya estamos tirando a una milésima de segundo. Cuando vamos por un 16avo, como yo hago normalmente, andamos sobre un 8000avo de segundo. Y si lo pongo a 1.32... pues ya estoy tirando a un 16.000avo de segundo. Un 16.000avo, y cuando tiro a 1.64 es un 32.000avo de segundo. Con un 32.000avo de segundo congelas una bala atravesando un naipe perfectamente, sin ningún problema. Si eres capaz de hacerlo, que no es tan difícil. Entonces, es, repito, fotografía de alta velocidad, aprovechar la velocidad de destello de los flashes para introducir un destello de flash en una foto negra, en una foto oscura. Otra buena noticia, es una técnica barata. Yo diría que muy barata. Hasta en fotografía de naturaleza, todo es caro. El 500 F4 por una fortuna, el 200, 400 F4, y encima es de caro, más caro todavía. El trípode con la cabeza de Wimberley, otra fortuna, todo es carísimo. Esta técnica no es cara. Esta técnica, vamos a empezar hablando por la cámara. La cámara, bueno, en cualquier momento me podéis interrumpir y preguntarme lo que queráis, ¿eh? Que ya he interrumpido yo bastante días como para que me ofenda yo ahora por eso. La cámara vale cualquier cámara. Si vas a disparar a mano, cualquiera. Hombre, reflex. Y si tiene una buena cadencia de disparo, mejor. Y si tiene entrada de disparador, que ya lo tienen prácticamente todas las cámaras, mejor, porque esa entrada es por donde entra la barrera de infrarrojo en el caso de que la vaya a usar. Esa, bueno, esta foto no, la que visteis antes del roquero que se va a comer el cigarro, esa está hecha a dedo. ¿Por qué? Porque el bicho era tan previsible que yo sabía que se ponía aquí y que desde aquí volaba aquí. Entonces yo enfocaba un pelín antes de llegar y cuando se tiraba, ráfaga que te crió. Ni barrera ni puñetas. Sin embargo, la golondrina es imposible hacerla sin barrera. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes cuándo la golondrina se va a presentar allí. La golondrina hace cha y cha. Y tú no sabes nunca cuándo va a moverse. Entonces, la cámara, cualquier cámara.
En manual. En manual. ISO. Yo uso ISO 200. ¿Por qué? Porque yo uso la D300 para alta velocidad. Esa ya es arcaica. Es una cámara que tiene nuevo de año. La uso para alta velocidad y el ISO base que tiene es 200. Pues ISO 200. Si alguien quiere usar ISO 100, los datos que voy a dar yo de apertura de diafragma y demás, tiene que reducirlo a la mitad. Yo recomiendo que uséis 200 porque si hacéis ISO 100 tenéis que acercar demasiado los flashes o abrir demasiado diafragma. Ya luego explicaré por qué hay que cerrar el diafragma. Entonces la cámara, repito, cualquiera. Mejor que tenga una cadencia rápida de disparo. Mejor que tenga entrada para disparador. Y ya está, cualquiera. El objetivo, vamos, cualquiera. El de aquí, ese 1850 que hay por ahí, que le dice la gente el pisapapeles, perfecto. Yo uso, hombre, un poquito mejor, me he gastado 200 y pico euros, me he comprado un 85 de Nikon 1.8, que el objetivo vale 200 y pico, y a mí me da muy buen resultado. ¿Qué objetivo usar? Bueno, objetivo usar, cualquiera, desde un 500 hasta un gran angular. Problema. Si usas un 500 va a tener muy poca profundidad de campo. Y yo tengo que adivinar por dónde va a entrar el bicho. Tengo que presuponer por dónde va a entrar el bicho. Pues si tengo esta profundidad de campo, va a ser un hombre. Pero si tengo esta, va a ser un desgraciado. Ahora bien, si tú, como la gente que va a Costa Rica a hacer colibríes, tienes la capacidad de estar esperando porque el bicho se te va a poner en la flor, se va a quedar quieto, y tiras la foto, tú puedes enfocar incluso con el enfoque automático, porque el enfoque lo tengo manual y preenfocado. Si tú puedes tirar con el enfoque automático, pues entonces usa un 500. Tiene una ventaja enorme. El fondo artificial es más chico. Mientras más corto sea el angular, más grande es el fondo artificial. Pues yo creo que de objetivo no hay más que hablar, que cualquiera vale. Bueno, a mí, por ejemplo, los grandes angulares para fotografía de aves y eso, no me gustan. Es igual, déjalo así. Los grandes angulares para fotografía de aves no me gustan. ¿Por qué? Porque deforman mucho el aspecto del pájaro. O sea, deforman mucho, pero es que además necesitaría un fondo artificial que sería la leche. Y para iluminar ese fondo artificial encima necesito 4 flashes o 3 flashes. No con uno como tengo ahora me conformo. Entonces, yo creo que un 85 milímetros, un 150 macro, yo he usado mucho el 150 macro, el 2,8, con eso va bien. Entre 85 y 150, tened en cuenta que estoy hablando de formato de APS, pero no estoy hablando de formato con un full frame, el 150, por ejemplo, va perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, cualquiera. Ahora, ¿que vais a hacer murciélagos por la noche? Pues meterle un 18 milímetros, un 12 milímetros. ¿Por qué? Porque el murciélago, no se, como no lo conoces muy bien, no se ve deforme, y además, como el fondo no lo tienes que iluminar, si vas a hacer mochuelo, pues también le metes un 50 milímetros, un 35 milímetros, por lo mismo. Mochuelo entra de perfil normalmente, y además no necesita iluminar el fondo artificial. Una lechuza, pues también. Yo para eso me gusta usar un 50 milímetros, que ya no me tengo que preocupar de fondo, un 50, que los 50 milímetros son muy baratos y muy buenos, muy buenos. Bueno, pues ya tenemos la cámara y el objetivo. Luego hablaré cómo hay que poner cada cosa. Los flashes. Aquí llega la madre del cordero. Los flashes. Bueno, los flashes. Yo tengo un flash bueno, que es un Nikon, que lo compré de segunda mano, un SB700, me parece que es el que uso como máster. ¿Máster qué es? Un flash manual, y que está unido a la cámara por un cable que se llama PC-SYNC, y el SYNC ese con Y. Y cuando lo pidáis en Amazon, en eBay, que vale 2 o 14 euros, tenéis que poner PC-SYNC male to male, macho a macho. Yo no sé qué, yo digo male to male. ¿Qué pasa? La salida de la cámara es hembra, un macho, y la entrada del flash es hembra, otro macho, male to male. ¿Eh? El cable. Lo hay de 5 metros y de 10 metros. La diferencia económica, y te lleva el de 10 metros que siempre tira más. Pues ya tenéis la cámara unida al flash. El flash yo suelo trabajar a un 16avo de potencia, en manual. En potencias parciales no puedes trabajar, yo no sé si puedes trabajar en automático, yo creo que no. Manual. Es que no te da ni opción a ponerlo en manual. Tú le vas dando al botón, te salen los rayitos, esos de... Bueno, este en manual sí, este en manual. Y los otros en esclavo. El esclavo es comodísimo porque no tienes que poner ningún tipo de cable ni demás, y además no falla, además funciona muy bien. Ahora se ha puesto de moda usar los trigger. No sé, los disparadores esos de flashes.
cómodo, bonito, pero en el campo te fallan las pilas. Como tú tengas guardado en la maleta una semana, 10 días, cuando llegas te encuentras que hay una pila. Yo prefiero los cables y al flash como un aire medio que poner las pilas nuevas cada vez que hace una sesión. Pues el flash trabaja en esclavo con sus pilas y va perfecto. Entonces, el flash principal, que es este, en este caso. Este es el máster, el manual, a un 16 avos de potencia. Esto, no tiene más... Ah, eso sí. A un zoom corto, para que me ilumine abiertito. No puedo cerrar mucho el zoom, a menos que sea necesario, porque me va a iluminar menos ángulo. Un zoom corto que a un metro del bicho lo ilumina bien. Del bicho, o del modelo que salta así para que queráis cogerlo, o de la gota de leche que cae sobre leche con anilina, o lo que os dé la gana. Curiosidad en internet, poner fotografía a alta velocidad y veréis la cantidad de cosas que se pueden hacer con esta técnica. Que no hace falta ser fauna. Entonces, un flash unido a la cámara por un cable PCSync a un 16 avos de potencia. La cámara, ya lo he dicho, en manual, el flash en manual y esos tres flashes en esclavo. Este flash y este flash teóricamente apuntan a donde a mí me... Yo no le he puesto comedero aquí porque he intentado contratar a cuatro gorriones que había en la puerta sobornándolo con una magdalena y me han dicho que no tenía mucho interés, que había mucha bulla aquí, que no. Total, que aquí teóricamente es por donde me va a entrar el pájaro. Esto lo he puesto, bueno, pues aquí teóricamente. Entonces, ese flash un poquito más alto. Este flash un poquito más bajo. Aquel un poquito cenital. Y este normalmente lo he hecho un poquito para atrás para que dé un pelín de sombra por este lado. Pero vamos, esto ya es pecata minuta. Esto ya podéis vosotros graduarlo como queráis. Un flash y otro flash. Estos dos flashes son los que iluminan al sujeto. Los dos a un 16 avos de potencia. Ese flash que hay allí ilumina el fondo. Y este flash, ¿qué es lo que hace? Ese es un flash de contra, que lo que hace es recortar, sacar al bicho del fondo. El flash este de contra muchas veces no es necesario, porque el fondo se ilumina tanto que la luz del fondo sirve para recortar. Pero bueno, yo lo pongo, como tengo cuatro flash, no tengo seis flashes. Pero en fin, seis flashes es mucha tela. Pero cuatro sí que he traído para que vierais cómo se monta esta técnica. Fondo artificial. ¿Por qué tengo un fondo artificial? Bueno, pues tengo un fondo artificial... Porque si yo no uso un fondo artificial, a mí me va a salir un fondo negro. ¿Y quién ha visto una golondrina volando sobre un cielo nocturno? ¿No? Para efectos artísticos, una gota de leche tal sobre un fondo negro, teta, precioso. Pero para fotografía de naturaleza, un fondo negro no. Entonces, ahí tengo un fondo artificial iluminado por su flash. El fondo yo lo uso de 1 metro por 70. ¿Por qué? Pues porque las cartulinas... Lo que hay detrás es un cartón pluma, que no pesa nada, lo venden de 1 metro por 70. Entonces, eso es una maravilla porque solo llevas con dos dedos, no llevas ni un cartón, ni una madera, ni nada. Eso es 6 euros y va de maravilla. ¿Y qué es lo que hay encima? Encima hay un vinilo. Un vinilo. Un vinilo cuesta... Es de tamaño, si te vas a una tienda de fotografía, a un sitio de reprografía bueno, que trabajen bien, cuesta sobre 20 euros, 20 o 22 euros. Y entonces yo he probado todo lo que os podáis imaginar, desde cartones pintados a brochazos, me compré un aerógrafo, me costó una pasta, pasé unas nubes. Y al final, una foto no desenfocada, porque ya desenfoca un poquito, y si no se desenfoca tampoco pasa nada. Una foto y te la lleva al individuo y dice, me la imprime sobre vinilo, en mate. Eso no da reflejos de ningún tipo, no tiene que hacer... Luego le tengo puesto una cuerdecita porque me lo mueve el viento. Y con una piedra, aquí va a ir la cuerda que tengo y me permite orientarlo como yo quiera, es como una bandera. Aquí estaba muy bien, así que lo dejo como estaba. Y eso no tiene otra ciencia, es simplemente un vinilo montado sobre un cartón pluma. ¿Qué más quería decir? Que ahora mismo me quedo en blanco. Ah, sí, ya sabía yo que tenía que contar las cosas. La cámara. ¿A qué diafragma y a qué velocidad? El manual. La cámara a un 250 avos, en este caso, porque es la máxima velocidad de sincronización. Las cámaras ya tienen velocidad de sincronización muy alta. Las cámaras nuevas, modernas, sincronizan a lo que les dé la gana. Pero sincronizan pegando predestellos de flash, aumentando la duración
del destello del flash para que le coja siempre el destello del flash con la ventanilla abierta. Eso ya, eso a nosotros no nos vale. Hay gente que yo sé que está trabajando a esas velocidades. Yo, están trabajando con sincronización, con una sincronización de que tienen ya las cámaras muy alta, a velocidades muy altas. Yo no le veo sentido. Yo creo que estas velocidades se trabajan muy bien y que no te dan problemas de ningún tipo. Entonces, velocidad. Te voy a dar una reglita que... Si tú tienes aproximadamente los flashes maestros a un metro del bicho a... del bicho a fotografiar, o del objeto a fotografiar, no tiene que ser un bicho, puede ser una gota de agua cayendo, en fin, lo que os dé la gana. Los flashes aproximadamente a un metro. Y el flash que ilumina el fondo, si lo estáis usando, que no siempre es necesario, en naturaleza sí, pero fuera de la naturaleza no hace falta muchas veces el fondo, también a un metro, velocidad, la máxima de sincronización y un F16. Ah, así que la cosa está fácil, F16. ¿Que la foto te sale oscurita de luz? F14, que te sale, sube al siguiente escalón de potencia, de vamos a la siguiente velocidad. F16, no hay que tenerle miedo. Vosotros, tened la que, cuando hagáis un montaje, los flashes aproximadamente a un metro de lo que queréis fotografiar, la cámara a un 250avo de velocidad, y empezás con F16. Tiras la foto, mira, está bien, pues ya está bien, porque no, pues le bajas un poquito, la quiero más oscura. Pues le baja el diafragma, cierra el diafragma un poquito y ya está. Vamos a ver. Pues la verdad es que yo ya no sé. Es que no me preguntáis nada, puñeta. Sí. Que, bueno, la barrera, eso va luego. La barrera no tiene tampoco mucha cosa. Yo quiero que la técnica se quede clara. Y repito, es aprovechar el destello brevísimo de un flash para hacer una foto, con lo cual congela el movimiento de maravilla. El tiempo de apertura del diafragma, da igual, puesto que tú, el único momento que tienes de luz es el pico que te pega el flash. Lo demás, da igual. Se usa normalmente la máxima velocidad de sincronización. La apertura de diafragma, pues depende de lo que acerque. Ya sabes que los flashes funcionan con el cuadrado de la distancia, es decir, si tú usas un F16 y pones un metro, si lo pones a dos metros, olvídate de usar un F8. Funciona según el cuadrado de la distancia, ya es la cuarta parte. Es decir, que ya tienes que bajar los cuatro escalones de diafragma. Por lo demás, no tiene mucha ciencia. La barrera, bueno, la barrera, ahora mismo la barrera le da mucho miedo a la gente. La barrera, en España tenemos la suerte que tenemos un fabricante en Córdoba muy baratito y muy apañado para empezar, se llama Photocap. Si ponéis en internet Photocap lo encontraréis, la hace en Córdoba, allí en el barrio de Cañero, la entrada de Córdoba de Madrid, la puede servir por correo. Son muy apañadas, pero son de emisor y receptor, así que hay que poner dos cosas. Así que si yo he puesto ese aquí tenía que haber puesto el receptor. Hay veces que es un trípode más, es un chisme más, y hay veces que está muy fácil de montar y otras veces que está muy complicado. Es una buena barrera y es barata. Esa vale unos 100 euros, 100, 115, por ahí, la Photocap se llama. Y lo hace, con que pongáis Photocap en internet, no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos, que está en Córdoba, en el barrio de Cañero. Y luego hay un chico que se llama Antonio Martínez Jiménez, que es el que hace esa barrerita que tengo yo ahí, que el módulo de mando está aquí en el suelo, y el sensor es este, que es una barrera de reflexión. Entonces no tiene nada más que un elemento, que es ese. Cuando el bicho pasa en la gama que tú le tengas puesto, corta y salta. Rebota, recoge el rebote y salta. Eso, aunque parezca mentira, es rapidísimo. Si tú tienes bien configurada la cámara, eso es rapidísimo. Ah, yo tenía que hablar de otra cosa además, ahora me acuerdo. Es rapidísimo. Y es tan rápido que, por ejemplo, una golondrina, para yo cogerla, luego enseñaré los montajes que son curiosos, para yo cogerla justo donde la quiero coger, el sensor me corta aquí y la golondrina me la pilla aquí. Y sabéis la velocidad que lleva una golondrina, ¿no? Sí, 40 centímetros, quizás 35.
es muy fácil de, bueno, se están hechas con ese chisme, es muy fácil de poner. Yo luego voy a enseñar los montajes, que es lo que está más claro de cómo hay, cómo se ven las cosas. Y el otro sensor, este concretamente lo hace un chaval, se llama Antonio Martínez Jiménez, AMJ. Si buscáis en internet lo encontraréis, AMJ, Antonio Martínez Jiménez, y le escribe, es muy amable. Si alguien quiere el correo, yo creo que lo tengo aquí en el móvil, me escribe y te lo sirve. Vale 230, está de rebote, es magnífica. Yo no conozco ninguna barrera a nivel internacional mejor que esta. Había un proyecto de una pareja de fotógrafos españoles de naturaleza también, que estaban haciendo una barrera maravillosa, la leche, pero financiación, al final no se ha comercializado. Hay unos pocos modelos por ahí que se lo habían mandado a los amiguetes para que lo probara, maravillosa. Pero con esta barrera se puede hacer prácticamente todo, todo, todo. ¿Cuánto vale esta barrera? Está un poquito más cara, 225 o algo así. Para los precios que estamos manejando los fotógrafos, no son precios astronómicos. Pensad que es un cuerpo de cámara antiguo, de D300, que se consigue hoy día por 300 euros. ¿Un objetivo? Pues vale el de aquí. Los trípodes los he comprado en Cash Converter de segunda mano. Los flashes. Ah, esa es otra cosa que yo no... Se me olvida las cosas, ya me he dado. Los flashes no tienen por qué ser todos iguales. Aquí tenéis un Nikon. Dos Sigma y otro marca, yo no sé qué. Bueno, si queréis, Zeus, un Zeus. El Nikon lo compré de segunda mano, me costó una pastita. Los Sigma eran carillos cuando yo los compré, pero ahora mismo tiene flashes, con todas las prestaciones que podéis imaginar, por 70 euros. Así que, pero es que además esta técnica tiene una ventaja, que es que se juntan cuatro fotógrafos y tienen cuatro flashes. Que es que da igual que sean de Nikon, de Canon o de su prima hermana. Con que tengan potencias parciales y se puedan poner en esclavo, pues ya está. El clavo salta cuando salta una luz. La potencia parcial, yo creo que todos los flashes hoy día que pueda usar tienen potencias parciales. Lo único que hay que saber es poner las potencias parciales. Que eso cada manual es el suyo. Y se acabó. Los trípodes, baratillos. Aquello, pues ya ves tú, aquello es un cartón con un vinilo. Y la barrera es lo único que es un pelín más cara. Pero es que no siempre hace falta barrera. Ya os digo que las fotografías que tengo ahí de roquero solitario, esas están hechas a dedo. Para golondrina es imprescindible hacer fotografías a dedo. Así que, si queréis preguntar, ahora es el momento estupendo, a ver si a mí se me ilumina. Venga. El enfoque manual y al punto donde yo pienso que va a pasar el bicho y el punto que me corta la barrera. Efectivamente, eso me refería a qué punto te basas para enfocar en la barrera. Mira, por ejemplo, ahí es muy fácil. Los gusanillos, esa no es mía, esta sí es mía. Ahí es más fácil todavía. Yo sé que el bicho me va a entrar. Bueno, aquí están pasando. Luego veréis, por ejemplo, lo de la golondrina es más fácil todavía, porque la golondrina está saliendo por una ventanita que mide 45 por 30. Entonces tú le haces el enfoque justo a mitad de la ventana. Que se te queda un poquito atrasada, le adelantas el sensor. Que se te queda muy fuera, le retrasas el sensor. El sensor está puesto por detrás con una barrita, aquí por detrás. Que te sale muy fuera, sensor más lejos. Que te sale muy dentro, sensor más para acá. No tiene el punto de enfoque es relativamente fácil. Ahora, lo que sí os digo una cosa, si vais a hacer este montaje en el campo o donde sea, buscaros a alguien que quiera ir con vosotros. Montarlo uno solo es un rollo, porque necesita alguien que le dice, pon la mano, hombre, a favor. Porque es que si no tienes que estar poniendo otro trípode, poniendo un chismito ahí, pues lo fácil que es decirle a alguien por la mano. Y además estás acompañado en el campo. Pues siempre. Más preguntas. Venga. Bueno, yo quiero contar. Antes lo, no sé si lo contaba a alguien. Por ejemplo, este, mi amigo, bueno, la golondrina que has preguntado primero. La golondrina es el de los bichos más fáciles de fotografiar en alta velocidad. Luego enseñaré el montaje, cómo se hizo, porque tengo de golondrina y de roquero, tengo ahí el cómo se hizo. También es muy curioso. La golondrina, sabes que es un animal antropófilo, así que le gusta la presencia del hombre, que cría cerca del hombre y que no tiene una depuradora de una piscina o un almacén viejo vacío donde se han metido la golondrina, que entran y salen por una ventana o por una puerta. Pues entonces es muy fácil. Tú llegas a la puerta o a la ventana, le colocas un cartón y le metes una ventanita del mismo tamaño del sensor.
Perdón, de las mismas proporciones del sensor. Los sensores son de 2x3, por lo menos los de Nikon, los de Canon no lo sé, pero me imagino que serán iguales. Entonces, tú le haces una ventana de 30x45, 2x3, de 60x90, 2x3. Esa columna está hecha con 30x45. Tú la pones la ventana a la altura que te dé la gana, le colocas la puerta, te vas y a los 10 minutos está la columna entrando y saliendo por la puerta, te lo garantizo. Garantizado, vamos. Y si tiene pollo, mejor todavía. Si tiene huevo, todavía puede pensárselo. Pero si tiene pollo, si te esperas a que tenga pollo, no la molesta siquiera. Es un bicho que está muy acostumbrado a la presencia humana. Y además, que no tiene una golondrina, una depuladora, y le cierra la puerta y te entra por el cristal roto, por la rendija, por donde... Son un animalito que tienen mucha facilidad para esas cosas. Entonces, hemos dicho, le coloca un cartón y ya es cuestión de ir colocando los flashes. Esto lleva un... Bueno, si lo enseño más... Ahora más adelante voy a enseñar el montaje de la golondrina, así que luego lo explico. Pero vamos, que es fácil. La golondrina es de los bichos fácil de hacer. La golondrina, el martín pescador... los abejarucos, cualquier bicho que además sea amigo tuyo, es fácil de llevarlo a donde tú quieras y es cuestión de que entre y salga por donde tú quieras. Eso es más cosillas. El fondo de la condena es ese que hay ahí puesto. Sí, pero luego te lo enseño. El fondo, cuando te enseñan cómo se hizo, el fondo es ese. El fondo de la condilla precisamente es ese que está ahí puesto. Que es un fondo de cielo desenfocado, que coges tu archivito, la llevas, te va a un sitio de reprografía y le dice, ¿aquí imprimen vinilo? Sí, señor. Pues quiero un vinilo de 100x75, de 100x70, que es ese tamaño, de 100 centímetros por 70. Te lo imprime, te cobran 20, 22 euros y ya tienes tu fondo artificial. Sin ningún problema. Ojo, un sitio que trabajen bien, porque hay que andar chapucero por ahí, que luego te salen unas líneas. Que si te... No, esto es el verjurado del yo no sé qué. Yo te quiero vinilo porque el vinilo es perfectamente limpio, pero que no quiero que la impresora de chorro de tinta me deje luego la rayita. Hay gente que es muy cuidadosa, limpia muy bien su material y demás, y te lo haces con su plotter perfectamente. En Córdoba, si alguno va a ir a Córdoba, hay una copistería en la calle Antonio Maura, bajando a la izquierda, la única que hay en Antonio Maura, está a la izquierda. Pues lo hace perfectamente, 22 euros, y lo hizo si trabajan de un día para otro, pero a mí me lo hacen perfectamente. Más cosas. ¿Qué? ¿Sí? No. Bueno, hay pájaros que es más fácil y pájaros que es más complicado. La golondrina, he dicho que eso es un juego de niños. Tú llegas y el primer día haces 500 fotos de golondrina y el segundo día 700. El primer día normalmente no te vale ninguna y el segundo día te valen de esas 700 por lo menos un 20%. Esta técnica, por supuesto, con analógico era prohibitiva, porque a ver quién es el guapo que pagaba. Pero, y luego hay individuos, ya digo, por ejemplo, el Martín Pescador. Hay un chaval que se llama Paco Segarra, que es de Alicante, que se ha hecho amigo de un Martín Pescador y está todo el año trabajando con él. Buscarlo por ahí en Facebook y demás, veréis las maravillas que hace Paco Segarra. El Martín Pescador, si tú le pones una cubeta con peces, lo tiene allí todo el día. Una vez que descubre la cubeta y que descubre que tú no quieres hacerle daño, no te tienes ni que meter en el escondite. Pues nosotros trabajamos normalmente desde una especie de tienda de campaña que se llama el Jai, para que no te vean los pájaros y tal. Pero el Martín Pescador, una vez que descubre que tú no quieres hacerle que le lleva a ti, chupao. El roquero, pues ya digo, el roquero ese azul, ese pájaro azul que había ahí, tanto el macho como la hembra volaban al lado de mi coche cuando yo llegaba. Empezaba dándole gusanitos, tenebrios, y luego acababa comprando 100 langostas, que las vende una casa que hay por ahí para alimento de reptiles y de cosas, le compra una caja con 100 langostas, si estás casado tu mujer te echa de casa, eso es matemático. Yo cuando abro mi nevera y ven los gusanos por un lado, la langosta por otro, y demás, yo te quiero, menos mal que vivo solo, que si no, no quería ni contar, vamos. Y los bichos se acostumbran a ti. Lo que hay que tener es mucha constancia. Yo, por ejemplo, tengo una técnica. Yo cuando voy a ponerle al roquero, bueno, a estos mismos, cuando voy a ponerle comida, yo quiero que me vean. Yo quiero que sepan que yo soy el que pone la comida. Entonces, yo al roquero le pongo 5 o 6 tenebrios, gusanitos. Los pongo en el sitio donde yo quiero que me entre. Y cuando se la ha comido,
el bicho se va, pero no se va muy lejos, se queda, y yo salgo y le hablo siempre, ¿qué? Le digo siempre la misma palabra, ¿qué? Y entonces él me mira y ve que yo, pum, y que yo me escondo, y baja otra vez. Y llega un momento, cuando pasan 3, 4, 5 días, que el bicho te relaciona con la comida. Y además ya llega un momento que descubre que tú no quieres hacerle daño. Y es el momento que ya puedes aprovechar para hacer este tipo de fotos. No sé si se contesta. No, no. Vamos a ver, yo hago dos tipos de fotografía. El tinglao. No, no, ¿qué va? Vamos a ver, yo normalmente hago dos tipos de fotos. Yo, bueno, voy a hablar un poquillo de fotografía de naturaleza. Yo, por ejemplo, odio hacer fotografías con luz solar. ¿Por qué? Porque tiene una dependencia brutal de los tiempos. Y en fotografía de aves, que es lo que yo hago en el 99% de fotografía de aves, si tú tienes que estar pendiente de que te entre el bicho, en el momento que tiene la luz buena, vas de culo. Eso se produce en los milagros, los viernes bisiestos. Y punto. Tú tienes que disponer de tu propia fuente de luz. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues yo normalmente me gusta trabajar a la sombra con dos flashes y con el fondo iluminado por el sol. Para no tener que preocuparme de fondo y demás. Yo ajusto el diafragma y el tiempo de obturación al fondo y luego ya es cuestión de acercar o alejar los flashes para que me den el mismo tiempo de obturación y el mismo diafragma. Y entonces ya, pues, a cebar y a ver si bajan. Primero se empieza cebando, sin nada, sin cámara, sin nada. Va un día, le pone su gusanito, le pone su magdalena, en fin, lo que ya tú estés usando de cebo. Al día siguiente vuelve y otra vez. Y a la cuarta vez, pues, ya los bichos, pues, ya dicen, oye, este tío viene con buenas intenciones, este está buscando una relación seria, no es... Y entonces ya, pues, van acudiendo. Entonces ya montas tu high y te metes con tu teleobjetivo, tu sillita, tu botella de agua, en fin. Y ya entonces el bicho va bajando. Se va acostumbrando, yo siempre le meto los flashes desde el primer momento. El primer golpe de flash se sube a la piedra de un salto, acongojado total. Pero cuando ya ve que eso no hace daño, el flash no le molesta porque además yo trabajo potencias parciales. Yo, aunque esté trabajando fuera de llamo, lo recomiendo a todos. Mientras más bajo sea el destello de flash, menos molestáis, menos batería gastáis y más a gusto van a estar los bichos. Entonces yo normalmente trabajo un 16avo de potencia, los flashes cerquita, y el bicho enseguida se acostumbra a los flashes. Entonces yo le hago su foto y cuando yo ya veo que el bicho tiene una confianza conmigo, pues entonces yo digo, bueno, pues voy a intentar hacerle fotografía con la técnica esta de alta velocidad. Y entonces, pues, o le pongo la barrera, si son golondrinas, por ejemplo, que la golondrina no hay que acostumbrar nada, la golondrina entra y sale y le da lo mismo. Pero el roquero y eso, pues, tiene que acostumbrarlo al principio. Yo, por ejemplo, con estos roqueros que tengo las fotos hechas, yo estuve más de 2 meses trabajando con ellos. Lo cual es una gozada, si tienes tiempo y te lo puedes permitir. Es una auténtica gozada porque acaba siendo íntimo amigo de los pájaros. Como Rodrigo de la Fuente, pero a lo bestia. ¿Eh? Y va muy bien. Entonces ya digo, ya... Bueno, yo, el problema que tenía con el roquero ese que había antes, es que yo le ponía el saltamonte. Y él estaba en la piedra y le decía, quieto, espérate que llegue a la cámara, que si no, no puedo darle al dedito. Y entonces me iba andando de espalda. Y cuando yo lo vi, decía, estate quieto, coño. Y ya me vi cuando llegaba, y ya, venga, ya. Y le hacía la foto sin esconderme y sin nada. Al final, al principio, me tenía que esconder porque el tío sabía que estaba allí, pero no quería... Ahora, ya cuando... Y nada, este pájaro lo han heredado otros fotógrafos cordobeses y siguen haciéndole cositas de estas, y a la pena es que estos pájaros se acaban siendo muy confiados y llegará un cabrón y le pegará una pedra o le pegará un tiro. Pero en fin, es la vida. Más cosillas. Está toda la técnica tan clara, tan clara. Lo explica tan bien, coño, que no tenéis más, que tenéis dudas de la técnica. ¿Qué? Yo tengo un 500 F4 y un 200-400 F4 de Nikon. El 200-400 de Canon es prohibitivo, porque yo no he visto una cosa más cara en mi vida. Ninguno de los dos de Nikon son baratos, pero el de Canon es prohibitivo. Y luego tengo un 150 macro, este 85, un 12-24, un 50 milímetros. Pues tengo flashes, tengo 6. Ya veréis que en el montaje de la golondrina sí hace falta, cinco flashes. Pero vamos, que no hace falta tanto equipo, que juntáis 3 y uno que tenga 2 flashes, otro que tenga 1, otro que tenga 1 y podéis hacer un montaje de este tipo. Que no tiene
ninguna ciencia. Y lo de la golondrina está tirado. Tirado. Y eso, bueno, no sale la golondrina, siempre pasa eso. Son fotos muy espectaculares. Más cosas. Están agrediendo, ¿no? Coño, la 1:15. Bueno, voy a poneros una fotillo más de cómo se hizo. Esto cómo se... Anda, dime... Bueno, esto que me imagino que queréis verlo funcionar, que yo lo he apagado. Y este flash que también está apagado. Esto cuando el bicho corta la barrera de infrarrojo y aquí se hará un salta. ¿Veis? Aquí puedo regular la intensidad, la ráfaga. Está puesta para los disparos. Ahora tres, y si subo, más disparos. ¿Qué es lo que pasa? Que como trabajo a un 16avos de potencia, no se me descarga el flash y me permite tirar 4, 5, ya la última foto, la quinta, sale un pelín más baja de... Esto está muy divertido para ponerlo en tu casa. Cuando entra un amigo, flash, foto. ¿Eh? Cabrón eres, cabrón eres. Más cosas. Bueno, pues ya veis cómo funciona esto. Aquel flash ilumina al fondo. Tiene que estar aproximadamente a la misma distancia que estén el flash del sitio donde tú supones que se va a poner el bicho. Ya veis que algunas veces es muy fácil, porque yo ahí sabía que iba ahí a comerse el saltamonte. Bueno, tenía, esa es la hembra del roquero solitario, por cierto. El otro era el macho. Estas fotos yo no me gustan nada, porque la planta la elegí así del montón, pero ese día entraron los bichos de maravilla. Son de las mejores que tengo, pero la planta no me gusta nada. A mí me gustaba una cosa que fuera mucho más natural que eso. Se ve artificial, además la rama de olivo está cortada con una tijera, en fin. Un desastre, porque yo soy un desastre. Pero ahí está. El flash, ya digo, aquel ilumina al fondo, a un 16avos de potencia. Este ilumina el bicho que cortaría la barrera, a un 16avos de potencia. Y aquel ilumina también al bicho, otro 16avos. Ya veis, un ángulo aproximadamente de 90 grados. Ese a la misma distancia que estaría el bicho. Y este que es el flash de la contra, más o menos. Ojo, hay por ahí gente que dice que el flash de la contra tiene que estar al doble de potencia. Es decir, si esto está en un 16avos, debe estar un octavo. Yo lo uso también un 16avos y a mí me va bien. Muchas veces no hace flash de la contra. Si el fondo artificial está suficientemente cerca de la cámara, la misma luz del fondo artificial hace de luz de contra. El rebote de esa luz hace de luz de contra. Yo no sé qué más es contaros de esta técnica. Yo lo único que sí que os animo a que lo hagáis. Venga, venga. Una manita. Al punto de corte de la barrera. Pero vamos, aquí es que no tengo nada puesto. Pero imagínate ahí. Yo enfoco al saltamonte. No me complico la vida. Yo lo que quiero es la unión del bicho con el saltamonte, pues prácticamente estoy tirando un F-16, el bicho va a estar en foco si el saltamonte está en foco, ¿no? Vamos a esperar que pase otra, yo te digo dónde enfoco. A ver si pasa. Ah, pues sigue dándole. Ahí está enfocado, en el montaje que ahora lo veréis, justo en la ventana, hay una ventanita, por decirlo algún día, pues justo al plano focal de la ventana. Pasa otra, esa es la misma. Aquí, pues el tío ha enfocado donde sabe, ahí tiene los gusanitos y sabe, esta foto no es mía, y sabe que el carbonero va a ir ahí justo, pues ha enfocado el plano focal por donde, que luego el cabrón te entra así de lado, pues ya no ha hecho la foto. Exactamente igual, él ha puesto los gusanitos, qué bonito el tocón, por cierto. Ha puesto los gusanitos ahí y ha esperado que el bicho le entre paralelo al plano focal de la cámara. Cuando entra, que, entonces muchos colocamos un cartón detrás para que no entre. Cosa, ¿os podéis imaginar? Dale. Lo mismo, este es el mismo sitio y vamos, tiene. Este es un montón portable muy curioso. El bicho igual, es que entra un poquito de lado, pero tiene suficiente foco. Como estás trabajando con un F-16 o con un F-14, tiene bastante profundidad de campo y tiene foco. Pasa. ¿Qué? No, los fondos son esos. Fondos naturales te salen negros. Vamos, te salen negros y si el fondo es natural y tú le pones un flash cerca al fondo, como estás tirando en F-16, te sale muy abigarrado, con muchísimo detalle. ¿Y qué? Ese es artificial. Yo no uso más que fondos artificiales. Yo jamás hago fotos con fondo natural, a menos que sea un bicho nocturno, que entonces le dejo su fondo negro, o la roquita del murciélago.
Al nocturno sí se respeta el fondo natural. Al diurno no. Al diurno, yo, mi opinión, porque ya digo, los fondos naturales que salen horrorosos, llenos de cosas abigarrados y de puñetas. Y a nosotros, ¿qué hacemos? Utilizamos siempre focales largas en fotografía de naturaleza. Lo que nos gustan son los fondos lisos que obtenemos con un 500 o con un 400. Vale, a ver qué más hay por ahí. Esta es la ventanita, ya ahora lo veréis. Bueno, pues vamos, cámbiame a otro que pone cómo se hizo o algo así. Ahí tiene que haber eso es mío, ¿no? A ver, sí. Montaje. Dale ahí. Bueno, este es el montaje de ese roquero solitario que habéis visto ahí. Y joder, es lo mismo que tengo aquí, solamente que no tiene flash de contra. Ese día fue de los primeros días y no lo había puesto todavía, pero es exactamente igual que aquí, pero con el flash de contra. Aquí tenéis la cámara, no es este trípode, es otro trípode. Este trípode lo tengo usado para sujetar la piedra donde le ponía los gusanitos, para que el bicho fuera a comer gusanitos ahí, y por lo demás es exactamente igual. Eso es mentira. Y es mentira porque eso es media hora después de acabar yo de hacer la foto. Eso tiene que estar en una sombra compacta, homogénea. Como trabajas en un sitio que hay claro oscuro, te salen halos. Eso no lo he contado, por cierto. Cuando tú trabajas, por ejemplo, imaginaros que aquí entrara el sol y le diera al fondo, y yo no tuviera flash en el fondo, cuando entra un bicho salen halos. ¿Por qué? Pues porque el bicho sí está a la sombra, pero el fondo no. Entonces es como si estuvieras pasando una pluma por encima del fondo y te salen halos, unos halos clarísimos, que son de que no has hecho la foto con una sombra homogénea. Entonces, ahí tenéis, vamos a ver. El 1 y... un poco veo leche, me pongo la gafa porque es que... Vamos a ver, el 1 es el sitio donde se posaba el pájaro. El roquero, ese azul que habéis visto antes, el roquero solitario. El pájaro iba siempre allí al 1 y desde el 1 volaba al 2. Entonces yo le tenía que hacer la foto de cuando estaba llegando al 2, que es donde yo le había puesto los gusanitos. El 5 y el 5 y el vamos a ver que yo lo veo. El 5 y el 4 son estos dos flashes, este y este, los que apuntan al individuo. Y el 6 es el flash que apunta al fondo. El fondo no es exactamente ese, es otro fondo, pero vamos, tengo mucho fondo, colecciono fondo. Y luego no hay barrera de infrarrojo, eso yo tiraba a dedo. ¿Por qué? Porque el bicho era muy previsible, se iba siempre a piedra que está marcada como 1 y desde ahí volaba hasta 2 para recoger los gusanitos. A mí lo que me pregunta la gente, ¿y el bicho entra? Pues entra perfectamente, es más, yo sé que está esperando así, es que le pongan los gusanos, le tiene que decir, estate quieto, coño, que no llego para darle a la cámara. Porque es que acaban tomando una confianza contigo y una tranquilidad que ni se van cuando te acercas. Y no sé, ¿queréis preguntar algo del montaje? El montaje ese está hecho... no he contado una cosa. O sí lo he contado, no sé. El fondo no se debe de hacer sobre papel. Hay que hacerlo, los fondos artificiales, sobre vinilos. ¿Por qué? Porque los papeles son verjurados, tienen una dirección de la fibra, y cuando le meten la tinta, luego, aunque tú no lo veas, luego al revelar te sale una rayita horizontal de muy tenue, y dices, ¿y esto qué es? Y es porque sale el verjurado del papel, la fibra, la dirección de la fibra del papel. Así que los fondos, ese fondo es de papel, y tuve problemas con el verjurado del papel. Hacerlo sobre vinilo, porque no es dinero, un fondo de vinilo, o sea, vale de 1 metro por 70, 20 o 22 euros, y no vale la pena. ¿Alguna pregunta del montaje este? Que ya ves que es este mismo montaje, que es el que yo hago en el campo. ¿Nadie quiere saber nada del montaje? Estamos con los gritos por himno. Dime. ¿Cómo? No, el montaje es exactamente igual. El fondo está sujeto con pinzas. Yo cojo mi cartulina, que es un cartón pluma que no pesa nada, sujeto ese fondo, pongo otro, lo pongo y se acabó. Normalmente yo manejo fondos de tonos tierra, fondos de cielo, como es este caso, y fondo verde, de vegetación. Te vas un día con la cámara y empiezas a hacer fotos. Que no esté demasiado desenfocado el fondo. ¿Por qué? Porque luego se desenfoca un poco. Aunque tenga un F16, algo se desenfoca. Entonces, que no estén, que algo de textura de, pero tampoco que sea muy abigarrado, porque a mí las fotos con fondo abigarrado no me gustan. Más preguntas. ¿Qué? Abigarrado, que tiene mucha información, muchos detalles. Tú imagínate una foto, haces una foto de un sitio que haya flores y haya vegetación y haya cosas y se ve mucho detalle, ¿no? Pues, cuando digo abigarrado, a lo mejor no lo empleo bien.
Foto que no tengo mucho detalle porque si no te sale luego en la foto y esos fondos, en mi opinión, distraen de lo principal de la foto, que es el pájaro o lo que sea, o la gota de leche cayendo o lo que sea. Pasa otra. Bueno, este es el sistema que yo uso habitualmente para hacer fotos, no de alta velocidad. Ya os he dicho que a mí no me gusta la luz natural. Yo uso siempre, ahí ya daba el sol, pero yo tengo ahí mi comidita, mis dos piedras a las que bajan los bichos y el palito encima en el que se posan antes de bajar las piedras. Mi cámara, la cámara está dentro de un escondite, le pongo su comida, tengo dos flashes, el 6 y el 5, y el fondo artificial, el fondo natural, que ya lo veis, que está lejito, iluminado por el sol. Yo mido para el fondo y luego los flashes los aproximo o los alejo de tal manera que con esa apertura de diafragma y con esa velocidad de obturación que uso para el fondo, sea la misma con los flashes. Este es el sistema que yo uso normalmente para hacer fotografía de aves. Eso, imaginaros que la mesa está a la sombra totalmente, el posadero está a la sombra y el fondo iluminado por el sol. ¿Por qué lo uso así? Pues porque me simplifica muchísimo el montaje, no tengo que poner un fondo artificial. Ahora, si quiero congelar el movimiento, necesito un fondo artificial iluminado por más flashes. Esto es para fotos estáticas. Si quiero congelar el movimiento, necesito este tipo de montaje. Pasa. Bueno, dime. Venga, venga, venga. Sí, uno de los dos. Venga, para allí que vea que fue usted primero. No, ni te pongo ramas y pongo cosas para que. Incluso pongo ramas sujetas por trípode, porque me es más fácil llevar un trípode pequeñito y poner una ramita a pegar trípode. Pongo lo que haga falta. La naturaleza colabora mucho con nosotros, pero normalmente no nos ofrece el escenario ideal para la fotografía. Venga, por ahí. Sí, la pregunta es que ¿todos los flashes lo pones a la misma potencia o predomina? Vamos a ver. Los flashes frontales mayor potencia, menos. Eso se me ha olvidado hablar de eso, de los flashes, porque hay tantísimas cosas. Los flashes, siempre y cuando anden por un número guía similar, entre 40 y 60, por ejemplo, o entre. Sí, los flashes hoy día andan por 50, la mayoría. Mientras el número guía sea similar, vale cualquier flash de cualquier marca. Hombre, si tienes mucha pasta y te quieres comprar todos flashes Canon o flashes Nikon, pues feliz tú. Pero yo mezclo flashes que da gusto, siempre y cuando, hombre, cuando vas a pescar, mezclar un flash pequeñito con un flash que tenga un número guía de 45 o 50, con un número flash, con un número guía de 20 o 23. Entonces, si los flashes tienen una potencia similar, lo he contado antes, los flashes que iluminan directamente al bicho y al fondo van todos a la misma potencia. Para que os hagáis una idea, yo suelo trabajar a un 16avo de potencia. El flash de contra, yo también lo uso a un 16avo de potencia, pero hay quien lo pone al doble de potencia, que no es un 32avo, es un octavo de segundo, un octavo de potencia, pero de segundo no, un octavo de potencia. Creo que eso contesta tu pregunta, ¿no? Más cosas. Ya misma, pues. La barrera, bueno, vamos a ver. La barrera esta trabaja, se le puede graduar la distancia. Eso es lo primero. Es decir, si yo quiero colocar la barrera aquí, no me la vas a saltar esto. Yo pienso que el bicho va a pasar por aquí, no quiero que me la haga saltar eso. Tiene un sistema que tú le vas apretando unos botones y te elimina todo lo que vaya desde aquí para atrás. Eso es lo primero. ¿Cuál es el máximo? Pues el máximo 3-4 metros. Ojo, 3-4 metros usando rebote. Si usas un espejito que trae la barrera y la usas de reflexión, 5-6 metros, más que le sobra. No tienes nunca problema con el alcance de la barrera. Normalmente la barrera se pone relativamente cerca y no tienes problema para nada, porque esto no solamente se usa para aves. Yo es que soy fotógrafo de aves, pero esto sirve para una jineta, para un gato montés, para un hurón, para cualquier bicho o persona. Esto ya puedes poner la puerta de tu casa y a todo el que entre le haga una foto. No hay problema ninguno. Más cosillas. Bueno, aquí tenemos la famosa foto de la golondrina, que es la que me preguntaba ahí antes. La golondrina anidaba en ese almacén abandonado y entraba y salía por la puerta que no tenía puerta. Entonces yo voy el día de antes y le coloco, es un cartón de esos ondulados que valen 4 pesetas. Eso sí, la ventanita muy central y de 45 por 30, 3 por 2, el mismo formato del sensor de la cámara. Entonces,
Al día siguiente ya voy yo y veo que la columna pipa y entra pipa y pipa. Entonces ya le coloca el montaje. ¿Cómo veis? Dos flashes, como aquí, en ángulo de 45 grados, aproximadamente el 2 y el 4. La cámara, la misma esta, con el mismo trípode y tal, y en el suelo, con 5, tiene la barrera, que es la que tengo ahí, en ese ladito. ¿Eh? Ahí tiene la barrera, con 5. Y ahí tiene la apertura. Y luego tiene un flash cenital para iluminar la parte de arriba, también todo a la misma potencia. A un 16 hago todos los flashes, para iluminarme la golondrina por arriba cuando entra y cuando sale. Pero es que esta fotografía, este montaje tiene un doble montaje, porque esto es fuera. Pero entonces, ¿y el fondo dónde está? Para que luego la golondrina salga sobre azul. Pues pasa a la siguiente foto. Esto es dentro. A ver, esa ventanita es por donde entra y sale la golondrina. Ahí tenéis el fondo artificial, que es ese mismo, con su cielecito azul. El 4 es el flash de contra. Este, que es el que aquí estaría trabajando a la contra. ¿Eh? Y el 3 es el flash que ilumina el fondo, que aquí en este caso sería ese. Ya veis los resultados que sostienen. Ahí las tenéis las fotos. La barrera la tengo puesta. El sensor es el 5, está por dentro. Y sin embargo, el cajón de los instrumentos, el cajón donde van los potenciómetros y demás, lo tengo fuera para no tener que entrar a controlarlo. Que, vamos a ver, lo ideal es que la golondrina entre, la foto se la haga exactamente en el plano focal del 1, que es donde tú tienes que enfocar la cámara. ¿Cómo se consigue eso? Muy fácil, el sensor lo cerca aproximadamente en un vuelo de golondrina, pues unos 20 centímetros, al 20 centímetros, y no he contado una cosa muy importante que la voy a contar ahora. ¿Alguna pregunta más del montaje? Bueno, voy a hablar de la, que no he hablado, se me ha pasado, de la conexión de la cámara con la barrera de infrarrojo. Vamos a ver. La cámara con la barrera de infrarrojo. Vosotros sabéis que cuando nosotros apretamos el botón del disparador, tiene dos recorridos. Uno que aprieta y empieza a medir luz. Y otro que aprieta y salta la foto. Cuando tú quieres conectar una barrera, tú tienes que unir los cables, es decir, los cables, cuando tú metes un disparador, esto lo voy a quitar ya, porque cuando tú metes un cable disparador como este aquí, tú tienes tres cables siempre, ¿veis? Aquí hay tres cables. Uno excita, es como si oprimiera hasta aquí, y el otro es como si acabara eso. Entonces, el cable que hace la primera parte del recorrido, ese hay que tenerlo unido al neutro. Si alguno tiene mucho interés, yo se lo explico luego despacito. Hay que tenerlo unido al neutro. ¿Por qué? Porque si no lo tienes unido al neutro, la barrera tarda muchísimo más en reaccionar. Primero haría la primera parte del recorrido, me diría luz y demás, y luego acabaría de saltar el obturador. Entonces tú no te puedes dar el lujo, en unas cosas que son tan rapidísimas como esta, de tener esa primera parte, es decir, la barrera la tienes que tener ya midiendo luz. Por eso yo uso siempre esta cámara, porque esta cámara lleva un chisme de estos, que es una batería así de gorda, que es la de la D2X, y con esa batería yo tengo para 14 horas ahí sin problema. El que no tenga eso, pues lo único que tiene que hacer es que sabe que cada 3 o 4 horas tiene que cambiar la batería a la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara está midiendo luz continuamente. Tú has unido los cables, yo aquí tengo unido los cables dentro de esto. Aquí está la unión de los cables, que se la hago aquí, de tal manera que me está midiendo luz continuamente. Me está midiendo luz continuamente para que no me pierda el tiempo de medir luz primero. Estamos hablando de milésimas de segundo, pero es suficiente para que la barrera, en vez de ponerla a una cuarta del sitio donde va a ser la foto, la tengas que poner aquí, con lo cual te la complica mucho. Más cosillas. ¿Qué? ¿El espejo está levantado? No, no hace falta. No hace falta, en absoluto. Lo del espejo es tan rapidísimo que no hace falta levantarlo. Más cosillas. ¿Se acabó? Sí. Hay una técnica que se hace en casa, que es con un plano inclinado en 45 grados. Entonces tú pones el sensor de la barrera aquí y dejas caer por ese plano inclinado, que lo has hecho con cartón o con maderita, una bola. Entonces la bola, cuando salta, hace saltar la cámara y la foto te la hace en un punto determinado del plano inclinado.
pues ya calcula aproximadamente. Pero te digo, esta barrera MJ, si tú la tienes bien configurado el cable, porque el cable te lo da él, si se lo pides a Antonio, le dice, yo tengo una Canon o una Nikon tal, y mándame el cable, y él por 20 euros más te manda el cable sin ningún problema. Y ese cable ya tiene unido el cable del eso es lo que hace, medir luz, necesitar el diafragma, el fotómetro. Tú estás midiendo luz continuamente, de tal manera que luego el disparo es prácticamente instantáneo. Ya te digo, para golondrina, esta distancia, fíjate que una golondrina vuela deprisa, ¿eh? Esta distancia es la que tarda en disparar la barrera, en la cámara, la barrera. Más cosillas. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aguantado el rollo que he largado, ¿eh?